estoy de regreso aquí en Auto 060 con una de mis personas favoritas de la industria automotriz, Estefanía Costa Rubio de Team Emar. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, muy bien, gracias. Y gracias por esa introducción tan linda. No, pero es de verdad que es cierto, porque no solamente como persona, sino como profesional, siempre muy alegre, muy dispuesta y sobre todo con mucha, muy buena información. Bueno, ha empezado la temporada de automovilismo en 2014 y estuviste en Daytona para la Rolex 24, ¿no? ¿Qué tal estuvo eso, aparte del frío, que ya sé que me he enterado que te afectó bastante porque te causó un resfriado bastante grave, ¿no? Sí, no, el frío impresionante, como te mencionaba, había gente que me escuchaba que, oh my god, are we in Florida? Y que, I know, hay frío, pero sí, el frío terrible, pero bueno, aparte de eso, súper, o sea, no hay nada como el ambiente de Daytona, y se siente en el aire ya lo emocionado que está todo el mundo para lo que es la nueva temporada de 2014, tanto en United Sports Cars, como lo es en NASCAR, porque al final del día es mucho de los mismos grupos, ¿no? Claro. Sí, no, y la verdad que el ambiente en lo que era su Speedway, y su Speedway es, o sea, de home of racing, entonces te podrás imaginar que súper, o sea, súper, todos los pilotos emocionados, los medios de prensa estaban súper felices, la industria, mismo la gente de NASCAR, la verdad que súper, excelente. Y esto marcó el inicio de una nueva era, ¿no? Porque no solamente es la temporada, sino que ahora es una sola agrupación en que están todos los las dos series anteriores, la Grand Am y la American Le Mans Series, unidas, ¿no? Exactamente. Hicieron un merger, y ese es el primer año que la serie se llama United Sports Cars Series, y el sponsor es Tudor, y nada, como dices tú, fue un merger entre American Le Mans Series y Grand Am. Entonces son carros súper espectaculares, no luce para nada como NASCAR, y es como que otro apellido completamente diferente, pero también súper interesante, en que hay un montón de latinos, el ambiente es súper un poquito más internacional, escuchas más idiomas en los pits, en el paddock. Entonces yo creo que va a ser algo que va a crecer muchísimo, yo creo que sí, porque es algo nuevo, es algo que no existía y que le va a llegar a mucha gente que tal vez el NASCAR no les ha llegado todavía. Sí, claro, interesante, y como decía, es muy internacional. De hecho, el ganador general en el momento en que estaba conduciendo el auto era el portugués João Barbosa del equipo Action Express, y estaba, que también corrió con el brasileño Christian Fittipaldi, con el francés Sebastián Bourdain, so bastante internacional. Tú estuviste allá con Ernesto Viso, ¿no? ¿Qué está haciendo Ernesto para esta temporada? Sí, mira, yo me acuerdo que hoy que hablamos sobre el tema de lo que es sponsorship y partners, porque como sabes, todo lo que es el mundo de carros y de motores depende mucho de lo que es, obviamente, tener apoyo financiero de compañías que entienden el valor de este tipo de exposure que traen. Entonces, el resto específicamente está, yo creo que ahorita, concentrado en encontrar los mejores sponsors, que vaya mucho con su marca, que mucho que tiene que ver con fashion, o sea, uno de sus sponsors es Neiman Marcus, y lifestyle, y yo creo que eso entonces le va a ayudar a determinar por fin qué va a hacer para este año. Ya. Yeah. Porque él corrió en el Rolex 24, y la verdad que tenía un tipo súper chévere, estaba bien con Alex Papao, con Saavedra, el colombiano, pero creo que tuvieron unos problemas con el motor. Pero la verdad que iba corriendo, él iba llevando el carro en la posición 2, justamente antes de que, creo que fue Saavedra el que estaba manejando cuando tuvieron un problema con el motor. Sí, a veces la gente no se da cuenta que es simplemente del nombre, ¿no? Pero son correr 24 horas continuas con un solo auto, a veces, obviamente, estar corriendo a velocidades extremas y sobre todo en esas condiciones de frío, de condiciones que quizá no esperaban, bastante serio, ¿no? Y entonces no es tan fácil ganar esa carrera. No, mire, te digo una cosa, es súper fácil porque el de 24, me dijo, ah, ok, ¿qué tal? Cuando me expliqué, pues, o sea, que la carrera son los carros hechos de equipo de tal vez 3 o 4 pilotos corriendo, y 24 horas. Como que, ¿cómo son 24 horas? Y dije, sí, Rolex 24, de 24 hours of Rolex. O sea, son 24 horas, como dices tú, como de carro prendido, o sea, y
Pero no, súper, la verdad que demuestra mucho lo que es el nivel físico y mental de los pilotos. Entonces también eso es súper key en lo que es esta carrera, es qué tan preparados estén los pilotos, los tricks que tienen para poder estar listos para montarse en el carro cuando es el turno de cada uno. Because you have to be ready to go, ¿sabes? O sea, no, tienes que estar listo hasta 40, o sea, tú sabes, vamos a decir, a qué hora tienes que montarte en el carro, pero en verdad tienes que estar listo más o menos como 40 minutos antes porque hay un caution y cualquier tipo de cosa. Sí. Entonces estás alerta durante toda la carrera, en verdad es un challenge. No, y claro, a veces también no se explica mucho la estrategia, cómo es que se van turnando los pilotos para manejar, porque en algún momento tienen que dormir, o sea, es imposible que pretender que una persona, cualquier ser humano, ¿no?, esté alerta 24 horas y salga a conducir a esas velocidades que son de más de 130, 140 millas por hora. Montoya nos contaba el año pasado en Homestead, cuando se estaba despidiendo de la NASCAR, que a él en realidad no le gustaba mucho esa carrera y sin embargo fue muy exitoso en ella, y este año ya no estuvo ahí porque ahora va a estar en la IndyCar y parece que se le ve muy contento, ¿no? Por lo que yo, por lo menos, lo que lo he visto a través de Facebook, de sus propias publicaciones. Sí, no, definitivamente. Y es más, que la última vez que lo vi, que tú estabas ahí también, Javier, fue en casa de Raúl, ¿te acuerdas? Durante en diciembre, que fue como una fiesta. Sí, en la casa de Raúl de Molina, del Gordo y la Flaca de Univision, efectivamente, ahí está, ahí coincidimos todos, prácticamente. Exactamente, exactamente. Y lo vi súper bien, o sea, ha bajado un montón de peso, preparándose para lo que es el nivel físico de la Indy. Y no, y lo veo súper emocionado, o sea, la misma Connie, ellos están, yo creo que esto les vino de cierta manera como un blessing in disguise, que yo me acuerdo que cuando nos siguieron con NASCAR, bueno, definitivamente ellos no estaban contentos porque les aman a NASCAR, la verdad que NASCAR es muy familiar y la gente de NASCAR es muy querida, pero yo creo que esto ahora que le salió con Indy, de cierta manera les cuadra mejor, ya que ellos tienen niños, son menos carreras al año. Tengo un presentimiento que le va a ir ultra bien este año a Juan Pablo de la Indy, la verdad que sí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que está con el equipo Penske, que es un equipo ganador, y honestamente en la NASCAR prácticamente no tenía muchas oportunidades, a pesar de su talento, que nunca en realidad yo creo lo pudo demostrar al 100%, ¿no? Exacto, no, exacto. Y yo creo que, mira, vuelvo y te repito lo que te había mencionado antes cuando hablamos de este otro chico, todo comes down to sponsorships, o sea, partners, encontrar, y lo hay. O sea, ya yo estoy en compañías que en verdad están enfocándose más en lo que son los pilotos latinos, y eso va a determinar mucho el resultado de los pilotos, porque si están apoyados por compañías buenas que entienden el nivel en el cual estos atletas están compitiendo, entienden el valor de invertir en lo que es una propiedad como NASCAR, que tiene una calidad de B2B, o sea, gigantesca. Entras a un pool de sponsors que son una familia que te ayudan. Entonces ya cuando esas compañías continúen a empujar a pilotos de raíces latinas, eso va a hacer que vaya a seguir creciendo el deporte. Y eso es lo que yo creo que ha necesitado un poquito más, tal vez ha necesitado varios de los pilotos que están corriendo ahorita en la NASCAR, y creo que este año va a ser un año clave. Vamos a ver a muchos pilotos, el mismo mexicano Daniel Suárez lo vamos a ver corriendo, yo creo, en categorías más altas que había corrido antes. Yo creo que Juan Pablo con su sponsor que tienen, Indy, lo va a ir mejor porque son menos carreras. Y yo creo que, por ejemplo, el mismo Ernesto, que está viendo su roster de sponsorships ahora, eso nos va a ayudar a definir muchos de los planes en 2014. Excelente. Bueno, Estefanía Costa Rubio, de Team EMAR, que hace bastantes operaciones de marketing con todos los pilotos latinos acá en Estados Unidos. Muchas gracias otra vez por esta primera entrevista del 2014, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto durante todo el año. Te deseo lo mejor, sobre todo que te recuperes de ese resfriado, ¿ok? Gracias, Javier, y estamos para lo que necesites, ¿ok? Chao, un beso, saludos y buena suerte. Un beso, los quiero, gracias. Bye, chao. Bye. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.